Buenos días, chicos. Una vez más nos encontramos para seguir aprendiendo. Hoy con nuestro tema de comunicación integral. A ver, vamos a ver. Como ya habíamos tocado la vez pasada, la consonante d, ya, o, pero solo con palabras. Ahora los vamos a tocar ya en oraciones. Ya vamos a unir con las otras consonantes que hemos trabajado, que ya conocemos. Ya con ella, con esas otras sílabas, vamos a formar más palabras y ya vamos a poder leer más cositas. Ya, a ver, como ustedes saben, tenemos a la consonante d, que sí, acá está. D mayúscula. Bajo, doy una curvita, hago su pancita de Papá Noel y curvita y boom, subo. ¿Ya? Es fácil la D. Y la D minúscula también es fácil, ¿ya, chicos? A ver, tenemos D con A, que me da da. D con E, me da la D. D con I, me da la di. D con O me da la do. D con U me da la du. Entonces tengo da, de, di, do, du. Da, de, di, do, du. ¿Ya? Seguimos. D, de. A ver, ¿qué dirá acá? Da, do. Da, do. Muy bien. Acá tenemos la D, pero en minúscula. ¿Ya? Minúscula. Da, di, do, du, de. Da, di, do, du, de. Seguimos. Tenemos algunas palabritas. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a ver qué es lo que le falta poner. A ver, tenemos. ¿Qué dibujo será este, chicos? De un dado. Muy bien. Y para que diga da, ¿cómo lo tendríamos que hacer? La D con la A, pongo. Da, do. Ahora sí dirá dado. ¿Ya? A ver acá. ¿Qué dibujo será? El dibujo de un dedo. De. ¿Cómo escribiremos la D? La D con la E. Ahora sí podemos decir dedo, dedo. Muy bien. Ahora tenemos acá solda, do. ¿Cómo escribiríamos la do? Do. La d con la o. Entonces ahora sí dirá soldado, soldado. Ahora acá, este de acá, chicos, es como una diadema. Yo les he dicho que es como una vinchita de una princesa, ¿no? Como un tipo coronita, pero en vincha. ¿Ya? Acá tenemos. Para que diga di, ¿cómo lo escribiríamos? La d con la i, d con i, di, a, ¿cómo sigue? D, ¿cómo se escribirá la D? La D con la E. Entonces ahora sí puedo leer, di, a, de, ma, diadema, diadema. Ahora acá, para que diga, este de acá es un duende. Para que diga, du, du, ¿cómo lo escribo? La d con la u. Muy bien, d con u, du.
Ahora sí dice duende. Ahora acá, esta es una dama muy refinada. Dama. Para que diga da, ¿cómo lo escribo? La d con la a. D con a. Da. Ahora sí puedo leer todo ya. Dado. Dedo. Soldado. Diadema. Duende. Dama. ¿Digo? Ahora van a ver algunas oraciones, ¿ya? Leemos. A ver un ratito. A. Ahora sí. A. A. Ma. De. Miren, a. Ma. De. O. ¿Ya? Amadeo. Es. Ta. Está. Pa. Li. Do. Amadeo está pálido. ¿Ya? Ahora acá. A. De. La. Adela. Es. Adela es. Mi. E. Do. Sa. Miedosa. Adela es miedosa, ¿ya? Ahora vamos acá. Su. Si. Le. Da. Susi le da pomada. Susi le da pomada. Seguimos. Ya, a ver. Las tres oraciones. Ahora sí, comienzo con la primera. Ya, a ver. Me duele. Me duele el dedo. Me duele el dedo del pie. Me duele el dedo del pie. ¿Ya? Acá otro. A de la Adela me da. Adela me da dos. Dos. Adela me da dos. Me di as. Medias. Adela me da dos medias. ¿Ya? A ver. Acá. Adela me da dos medias. Ahora me voy abajo. ¿Ya? Comienzo. La dia de ma. La dia de ma. Es de li A. Lidia. La diadema es de Lidia. Acá vuelvo a leer, ¿ya? Me duele. Me duele el dedo. Dedo. Del pie. Pie. Adela, Adela me da dos. Miren chicos, acá tenemos la do, pero termina en S y diré dos, dos, dos medias.
Medias. Adela me da dos medias. Acá abajo, la diadema. La diadema es de Lidia. La diadema es de Lidia. Seguimos. A ver. Comienzo con la primera. De Li A. Delia. Delia. Toma. Toma. Delia. Toma. Delia. Toma. Li. Mo. Nada. Entonces dice limonada. Delia toma limonada. Me dice que Delia está tomando una limonada. ¿Ya? Me voy con la siguiente oración. Mi, ¿ya? Mi di a mante. Mi diamante, mi diamante, li la, mi diamante lila, mi diamante li la, ¿ya? Sigo. Me duele, me duele, me duele el dedo, me duele el dedo, ¿ya? Muy bien. Tenemos acá tres oraciones más. Vamos con la primera. Acá arriba. Dice, a mi papá le duele. A mi papá le duele. Él. Oído. A mi papá le duele. Duele el oído. Oído. Ahora abajo. Dame. 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 ¿Ya? Dame la pomada. Dame la pomada. Pomada de la mesa. Dame la pomada de la mesa. Abajo. Delia. Delia. Pi. Di. O. Pidió. Delia pidió. Me. Di. O medio. Delia pidió medio. To ma te. Tomate. Entonces dirá, Delia pidió medio tomate. Delia pidió
medio tomado. Contengan la Ahora letra acá vamos M a ver de un mamá. pequeño video, ¿ya? Mi, Para poder reforzar ma, lo que es la mu, me, ¿sí, chicos? Mo. Bracitos También cruzados, utilizaremos ustedes, la P de papá. Cerrada para poder escuchar, P, pu, pi, po, pa. Muy bien. Utilizaremos la letra T de tomate. Te, tu, ta, ti, to. Además, utilizaremos la letra L de lila. Lu, le, la, lo, li. La letra D de dedo. De, di, du, do, da. La letra S de oso. Sa, se, su, si, so. Muy bien. Empecemos entonces con la primera oración. Pon pausa al video e intenta leer esta oración. Si ya lo has hecho, ahora deja que nosotros leamos la oración. Aquí dice: me mata la duda. Me mata la duda. Eso quiere decir que este niño de acá tiene una duda. Hay dos caminos y no sabe por cuál de los dos ir. Por eso dice: me mata la duda. Veamos la siguiente oración. Pon pausa al video e intenta leer esta oración. Si ya has leído la oración, deja que nosotros leamos la oración para ver si coincide con lo que tú leíste. Aquí dice: uso todos mis dedos. Muy bien, uso todos mis dedos. Los usamos todos los dedos para contar. Cuando contamos 1, 2, 3, 4, 5. Se usan todos los dedos cuando hay que contar, ¿cierto? Muy bien, ahora leamos otra oración. Pon pausa al video e intenta leer esta oración. Si ya lograste leer la oración, vamos a leerla nosotros para ver si coincide con lo que tú leíste. Aquí dice: mi papá me dio dos dados. Muy bien. ¿Cómo fue que te dio dos dados? Porque yo cuando puse mi mano, él me dio los dos dados. Muy bien. Pon pausa al video e intenta leer esta otra oración. ¿Listo? ¿Ya leíste la oración? Aquí dice: la dama pasea sola, porque acá no hay nadie y vemos que está pasando ahí la dama sola. Así es, nadie, y no hay ni una persona que la esté acompañando. Eso puede ser un poco peligroso, pero ella está paseando sola en el día. Muy bien, leamos la siguiente oración. Pon pausa al video e intenta leer esta oración. Si ya leíste la oración, vamos a leerla nosotros. Aquí dice: Mateo poda el pasto. Muy bien. Para podar el pasto, Mateo utiliza esta máquina que es una podadora. ¿Lo ves a Mateo? Sí. Ah, sí, ahí está Mateo. Y también tiene aquí otro instrumento que lo utiliza para recoger el pasto. Ese se llama rastrillo. Muy bien. Entonces ahí decía: Mateo poda el pasto. En este caso, podar, recuerdas que significa cortar, ¿no? Lo está cortando, no lo va a cortar todo, no va a hacer desaparecer el pasto, pero al menos va a quedar cortito, no va a quedar tan alto el pasto. Muy bien, leamos otra oración. Aquí tenemos otra oración. Pon pausa al video e intenta leer lo que dice aquí. Si ya has leído la oración, déjame que nosotros la leamos para ver si coincide con lo que tú leíste. Aquí dice: de día me dio el sol
y sudé. Muy bien. ¿Y por qué te dio el sol? Porque estaba jugando fútbol. Estaba jugando fútbol con la pelota. Muy bien. Estas niñas están jugando fútbol, ¿no? Así es. Muy bien. Leamos otra oración. Aquí dice, a ver, pon pausa al video e intenta leer la oración. ¿Ya? Si ya has leído la oración, te leemos nosotros. Aquí dice, El puma me da miedo. el puma me da miedo. Es bueno que nos dé miedo el puma, porque el puma puede ser peligroso, así que no tenemos que estar nunca cerca de un puma. Muy bien, continuemos. Leamos otra oración. Pon pausa al video e intenta leer esta oración. Si ya leíste la oración, aquí dice, Dalila me dio su oso. eso, Dalila me dio su oso. ¿Te lo prestó su oso? Sí. ¿Un ratito o te lo regaló? Me lo prestó. Muy bien. Continuemos leyendo. La siguiente oración dice así. Pon pausa al video e intenta leer lo que aquí dice. Si ya lo leíste, te leemos la oración. Aquí dice, Dame dos tomates. ah, sí, dame dos tomates. Por eso aquí está con sus dedos, está formando el número 2. Ese le está diciendo, oye, amigo, dame dos tomates. Y el otro le responde, ¿dos tomates? Sí, dos tomates, por favor. Ya, aquí están los dos tomates. Eso hacemos cuando vamos a la venta, ¿no es cierto? Pedimos Sí. dos tomates, dos, cinco panes, o bueno, no sé, lo que sea que haya que pedir. Muy bien. Hasta aquí entonces este video. Espero que te haya gustado. Si te gustó, dale me gusta, compártelo con tus amigos y con nosotros será hasta una próxima ocasión donde estaremos presentando otra consonante para aprender a leer. Será hasta otra ocasión. Chau, chau. Chau. Muy bien, chicos. Ya, entonces acá ya nos enseñó cómo es debemos de pronunciar la d, ya, y nos ha enseñado varios varias oraciones que ya debemos de estar aprendiendo. Ya, chicos, nos vemos hasta mañana. Cuídense, por favor, no olviden de repasar. Vuelvan a ver los videos, ¿ya? Nos vemos.